¿De qué? De Mena. ¿De Poncho? De Pancho Mena. De Pancho Mena. Este es su hijo Juan... José Carlos. José Carlos. Guapo. Mena, Mena Rodrigo. Mena Rodrigo. Y aquí está el gran jefe. El mero mero de la familia. El mero mero de la familia, que es don Octavio Rodrigo Castro. A ver, acá donde escucha la voz, don Octavio, voltee. José Octavio Rodrigo Castro. José Octavio. Mándele saludos a sus hermanas. Mándele saludos a sus hermanas. Para acá voltee. Saluda a mi tía Locha, mi tía. Mando saludos a la Locha, a María Pilar, a todos los familiares que tengan su olor. A la Pina. A la Pina, a sus hijos. Yo creo que así está bien. Sí. Anoche bailamos mucho con la canción Si te vienen a contar cositas malas de mí. ¿Quién la cantaba? A ver. Ay, Pedro Infante, Pedro, tío. Pedro Infante. Yo te lo juro que yo no fui. Voltea para allá, para acá. A ver, ¿cómo se siente, don Octavio, ahorita? Díganos, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. ¿Físicamente? Bien. Bien, qué bien. ¿De dónde? ¿Pero cómo se llama la iglesia? Creo que de Rosario. ¿Y luego qué más? Fuimos a la calle donde vivían ustedes. Sí, de eso no me acuerdo. La calle donde vivían. ¿En qué año vivieron en Guasave? Cuando vivimos, no, es decir, mi familia no vivió allá. ¿Ah, vivió, no? No. Vivió mi papá y mi mamá, la familia de mi papá. Ah. En 1936 al 38. ¿Del 36 al 38? Del 38, a fines del 38 nos venimos a la Ventura. ¿Cómo se llamaba la familia de su papá? ¿Su mamá? ¿Sus abuelos? ¿Mi papá? No, mis abuelos. Sí, señor. Rosario Valdés de Rodrigo y mi tatarino José María Rodrigo. ¿Igual que su papá? Sí. ¿Y luego sus papás, cómo se llamaban? ¿De usted? ¿Los papás de quién? ¿De usted? José María Rodrigo y Belén Castro. ¿Belén Castro qué? López. López. Ah, López. 88 años, dígate, qué buena memoria tiene. ¿Cuántos años tiene, don José? 88. Octavio. 88. ¿Usted es el mayor de la familia? Había un mayor que murió chiquito. ¿Y luego quién le sigue? ¿A mí? Sí, señor. Otro hermano, Héctor. ¿Y luego? ¿También murió Héctor? Sí. ¿Un accidente? ¿Cómo estuvo? ¿Un caballo? ¿Quién mató un caballo? Un accidente, lo mató un caballo. Sí. ¿Y luego quién sigue del orden? De Héctor, Isla. De la Isla. ¿Y luego? De la Isla, la Noche. ¿Y luego? De la Lucha. De Matilde, yo creo. La Pina. No, no. Matilde. No, no. ¿La Pina? La Pina. Ajá. De la Lucha sigue la Pina, luego la Matilde y luego María El Pilar. O sea que Hilda es era la mayor de todas, las mujeres. La mayor, sí, la mayor mujer. ¿Qué hay? Entonces usted nació en 1913. En 1903. Mi papá era 4 años mayor que usted. Sí. Era del 9. Era mayor que yo. Sí. Allí vivía cerquita de la casa. Sí. En la casa de doña Teodora Alcaraz. Era la casa. Es decir, doña. Eran familiares, creo. Sí. O sea que mi abuelo era Anastasio Castro Camacho. Anastasio, y mi abuela, no me acuerdo cómo se llamaba. Déjame ver si me acuerdo yo. Rosario. Anastasio Castro, un Tacho Castro. Sí. No era bueno. Rosario, la Chalita o algo así. Valdés. Yo no me acuerdo, no sé. Ok, voltee su cara para acá, don Octavio. El otro hermano de Maximino, que iba para allá, para su casa, que vivía allá en este... De Choropo. ¿Verdad? No.
está el mar. Lo que estaba la cara de Jesús. El guayo. El guayo. El guayo, sí, él murió en 58. El guayo. Eduardo Castro Valdés. El guayo. ¿En el Paderón Colorado? El Paderón Colorado. El campo pesquero. Ya te iba a decir. Voltea, mijo, te estoy acercando para verte tus ojos tan bonitos. Ríete, ríete para que te conozcan allá tus primos. Mira qué guapo. Di cómo te llamas. Pancho Mena, el músico. El músico Pancho Mena. Di todo completo. José Carlos Mena Rodríguez. Muy bien. A mí me quería mucho. Y esta guapa es la prima. Piernudota. Ahora sí, Rodrigo Castro Rodrigo, José Octavio, José Octavio, José Octavio Rodrigo Castro. Bueno, ahora sí, adiós. Adiós, un saludo.